Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja tercera semana de abril, del 15 al 21 inclusive. Así que bueno, van a tener mucha data para esta semana, Virgo. Vamos a empezar. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué era al respecto tu ex esta semana, ¿sí? Vamos a ver, vamos a seguir utilizando la baraja Rider-Waite Rosa Cruz, los arcanos mayores para ver la energía predominante de la lectura. Completamos la lectura con baraja Rider-Waite. Y esta semana vamos a sacar cuatro cartas Osho-Zen. Quiero tener más data Osho-Zen, así que esta semana a full con las Osho. Okay. Bien, te recomiendo Virgo que veas el video de la semana pasada, te lo pincho acá arriba. Y si tu luna y ascendente son Virgo, este video es para vos. Okay. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien. Desplegamos con Rider-Waite. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, Diego, así que te avisa cada vez que subo un video. O si hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, activa esa campanita así YouTube te avisa cuando estoy online. Si tenés algún amigo o amiga que sea de Virgo, que esté necesitando una lectura, compartirle mi video. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si quieres una lectura privada, escribime a mi página web www.supernova-tarot.com. Sacamos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Wow, cuántos bastos. ¿Qué hará al respecto? Sacamos ahora las cartas Osho-Zen. Quiero acomodarlas un poco. Así vemos mejor las cartas que salieron. Denme un minutín. Igual después voy a decir qué cartas salieron, así que tranqui. A ver, bien. Vamos a sacar las Osho-Zen. A ver, Virgo. Las vamos a ver ahora y las voy a poner en un costado. Después las vamos a volcar en la lectura. ¿Ok? ¿Cómo estuvo saliendo la carta del avance? En un montón de lecturas. Genial. Genial. Muy bien. Lo dejamos en un costadito. Vamos a empezar con tu interpretación, Virgo. Ok. La energía predominante que estoy viendo, ¿sí? Es mucho de recordar el pasado, pero con un recuerdo de las cosas que no estuvieron buenas, ¿sí? Recuerdo peleas, recuerdo energías negativas, que eso hace que esta persona claramente se mantenga distante, ¿sí? Ok. Ok. Signos involucrados: fuerte, Aries, Leo, Libra, Piscis, Acuario, Virgo, Tauro, Capricornio, Piscis. Bien, ya con que seas Virgo, esto es para vos, ¿ok? Ah, podría ser también signo de Escorpio, sí. Ok, bien. En cuanto a los sentimientos, me sale el emperador. Hablo mucho sobre, claramente, una persona
que mantiene su manera de pensar, que mantiene su posición ante la situación y que así es como tiene que ser. Está con el corazón totalmente cerrado a que sea prioridad, ¿sí? Se ve que, bueno, es una persona que claramente no le quedó otra que encapsular los sentimientos y tener un choque con la realidad que claramente le hicieron tener que pensar de manera diferente y actuar de manera diferente. Y uno de su, creo que su mecanismo de autodefensa que tiene esta persona es claramente el no demostrar absolutamente un sentimiento casi. Todo, todo súper, súper medido, pensado, porque claramente sabe que si no va a perder el control, como ya lo perdió, y realmente yo creo que es una persona que en este momento no está teniendo las ganas de vulnerar su corazón, ¿sí? Todo, todo en su justa, justa medida, ¿sí? Muchas cartas invertidas, Virgo, y no es porque las haya mezclado mal, como me dicen a veces, o que me olvidé de dar vuelta al mazo, no, el mazo se mezcla y sale como sale la carta, y salen muchas invertidas, y esto a mí me habla de una no acción, de un cerrarse, de un mantenerse distante, esa distancia preventiva, más que nada por la situación también que estamos pasando y más que nada porque, bueno, es un corazón que tiene ganas de sanar, ¿sí? Se ve un corazón que tiene ganas de sanar, ¿ok? Entonces, bueno, claramente está tranquilo, está tranquila esta persona, ¿sí? Sí, claramente sabiendo que, bueno, tuvo que dejar su corazón en terapia intensiva, prácticamente. Pero bueno, ahí quedó, porque fue, creo que pesó, digamos, pesaron otras cosas más que los sentimientos. Claramente esa situación hizo que esta persona se aleje y se enfríe todo. En cuanto al pensamiento, me sale la justicia, me sale el 9 de bastos, el 5 de bastos, el 8 de bastos, bastos y bastos y peleas y recriminaciones y no despegarse del pasado, de que no hice, que vos hiciste. Acá es una persona que está agobiada. Está agobiada de reproches, está agobiada de una situación donde fue como imposible remontarla, ¿sí? No estoy viendo acá situaciones de infidelidad. Si las hubo fue porque claramente no era una relación totalmente constituida o porque si fue una relación de pareja constituida que vivían juntos, yo no veo acá situación de infidelidad para nada. Sí, un tema de desigualdad, de desequilibrio, de no sentir que las cosas serán recíprocas. Y las peleas, me sale a full. Peleas a full. Eso cansó a esta persona, agobió. Tiró la toalla. Sí. Acciones a futuro Virgo. Me sale el loco de los arcanos mayores. Y todas las cartas de vuelta invertidas. El 8 de espadas, la reina de copas, 2 de oro invertido. Es una persona que si tuviera la oportunidad, se tira la pileta con vos, se nota, pero tiene frenos y trabas, tipo, se libera de una traba y hay otra más adelante, y así. O sea, se puso trabas a full para no, no, sabe que no puede ahora deslizarse, digamos, no puede. Es como que está en proceso de sanidad. Entonces, al estar en este proceso, uno necesita estar solo, ¿sí? Y afrontar lo que son las etapas del duelo. Cada uno las afronta como tiene que afrontarlas. Cada uno tiene su situación, su momento. Y bueno, esta persona está pasando por esa situación. Yo creo que esta semana se ve una energía muy reflexiva, muy de pensamiento edificante y de, bueno, sí, te extraña, eso está súper claro. Piensa en vos súper seguido, pero no sos su centro de los pensamientos. Tiene otras cosas en mente, proyectos y cosas que, bueno, que lo están sacando de esta situación, está claro. Y él o ella claramente saben que
Es cuestión de tiempo. Que el tiempo tiene el universo tiene que decir todo y que bueno, claramente siguen estando conectados. No sé si están en la misma frecuencia, pero que están ahí conectados, están conectados. Cartas hoyo Zen. Darse cuenta, el avance, la pena y la conclusión. Wow. Bueno, darse cuenta, este arcano mayor habla mucho sobre comprender la raíz de todo. Cuando haces el clic y decís, bueno, sí, esto pasó, entiendo, no me miento más a mí mismo, no miento más a nadie. Yo sé que las cosas se dieron así. Ojo, Virgo, que si te sentís súper identificado con esta energía, puede ser que sea una lectura espejo, ¿ok? O sea, esto es una lectura de expareja, o sea, estamos viendo la energía de tu pareja y tu expareja, pero hay veces que tengo muchos espectadores que se sienten identificados con la energía y yo digo, bueno, tómalo para vos, ¿ok? Pero eso lo dejo en claro por los comentarios que me dejan en comunidad y bueno, abajo del video que a veces lo quiero responder. Así que bueno, vos conectá con él. Lo importante es que el mensaje que te haya llegado lo tomes para vos, que eso es recontra sanador. Entonces, bueno, esta persona se ve que hizo un clic y tiene ganas de dar un avance, pero un avance hacia vos, o sea, hacia el mundo, hacia la vida, hacia su vida, a la evolución. Y acá se ve que, bueno, siente mucha pena por claramente que las cosas no hayan funcionado. Y la conclusión, este arcano mayor, el mundo habla mucho sobre, bueno, que ahora está en un estado de coraza, de que se resguarda de todo, de todas, de todes, claramente, porque, o sea, lo necesita así, más que nada, por toda la situación. O sea, cerrada, cerrado a lo que es volver a conectar en una relación. Así que bueno, vamos a ir viendo, Virgo, cómo se da la próxima semana, última semana de abril. No sé en qué estado está tu relación, si estás en contacto cero con esta persona, o si hace mucho tiempo que te separaste y querés saber algo, o hace poquito. Lo que te puedo decir en resumen sobre eso es que si es hace mucho que te separaste, yo creo que es una persona que sigue con su vida, con sus cosas, que te tiene en el recuerdo, pero no veo la acción del regreso todavía aún. Creo que sigue pasando por sanidad. La respuesta de sanidad es para las tres opciones. Si es hace poco que te separaste, baja un cambio porque se ven muchas peleas, así que a veces conviene el distanciamiento para que esto no genere más basura y después limpiarla va a ser súper engorroso. Y después, bueno, lo que es el tema no veo acá cartas de alma gemela, llama gemela o relación karmática tampoco. Es como que, bueno, hay que dejar que fluya, me parece, Virgo, hay que dejar que fluya. Creo que, bueno, karmática es porque algo tuvieron que aprender de toda esta situación que vivieron juntos, está súper claro, Virgo. Pero vamos a ver, te recomiendo activar esa campanita, así te llega el video de la semana que viene. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, dame tu apoyo con ese like. Déjame, Virgo, en los comentarios qué opinaste de la lectura, si conectó con vos, con tu situación. Me encanta leer lo que me escriben, mientras que sea con buena onda, se queda en el canal. Les mando un beso grande, la verdad que bueno, espero que pronto esta persona, no sé, abra un poco más el camino a la comunicación. Te mando un beso grande y nos vemos en el próximo video de Expareja, tercera semana de abril. Hasta luego.